And again, thank you for joining uh, the ninth in our series of Solvency webinars. This one on science and the Solvency. We're going to give people another minute to join and then we'll get started. Still a few people uh, rolling in. We'll give them another fifteen seconds, and then we'll kick off the webinar. All right. Well, let's get rolling. Um, Thank you for joining us. This is uh, the Science and the solvency webinar, the ninth and final webinar in our Pacific Institute series, exploring. Uh, solvency related issues. The goal of today's webinar is to improve understanding of the role of science in the state's solvency restoration planning and management efforts, answering questions of how science informs the solvency management program and how science is applied to build and manage restoration projects while meeting regulatory milestones. This webinar features simultaneous interpretation into Spanish. I'll now hand it over to Carlos, our interpreter, who will explain how to access the Spanish channel. Carlos? Thank you, Michael. Um, I will proceed with the instructions in Spanish and I'll be back with instructions in English. Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. Se está ofreciendo interpretación simultánea al español. Para hacer uso del servicio solo es necesario que se desplace la parte inferior de la pantalla de Zoom, donde aparecen sus controles, ahí haga clic en el icono de interpretación, parece un globo terráqueo, y seleccione Spanish o Español. Ahora, si está utilizando la aplicación móvil de Zoom en celular, tablet, etcétera, presionaría primero los puntos suspensivos, luego interpretación y luego el idioma. Simultaneous interpretation is being provided to and from Spanish. to use the feature please scroll down to the bottom of the zoom screen after this announcement there you will click on the interpretation icon it will look like a little world and you will select english as your language if you are joining through the zoom mobile app on a cell phone tablet or other mobile device you would first press the ellipsis the three dots then interpretation and then choose your language gracias and thank you michael okay and just want to make sure everyone still uh, has this feature available to them And um, so in addition to this, uh, this, this webinar is being recorded uh, and will be posted in, a, in the next few days at our uh, Pacific Institute website uh, shown here. The, we will hear from each of our panelists followed by a question and answer session, but you can also use the Q&A function by pressing this button shown here at the bottom of the screen to submit written questions at any time for the panelists again, this is the ninth uh, and final of a series of Solency webinars. you can find again recordings of all of these webinars at the pacific institute.org slash videos site shown here. and a special announcement. i'm pleased to report that uh, a new Solency online library, library uh, has been posted on the pacific institute website uh, at this address shown here. Uh, this searchable online uh, database this is a Zotero library, which requires an additional step. It is a free resource, and Zotero's, Zotero is also free to join. Uh, but you have to create a membership or create a, a login account with Zotero, and then you can access more than 800 different uh, entries, including articles, reports, conference proceedings, book chapters, and a number of other resources related to the Solvency. Uh, the hope here is that this is going to provide a centralized resource. Um, you can join this and then add additional uh, entries to this resource. So, my hope is this becomes an expanding um, resource, a good tool for uh, Salton Sea researchers to use. Um, so, this is the agenda. We're going to hear from a number of experts on the Salton Sea and uh, also hear about uh, relevant experiences up in Utah at the Great Salt Lake. We heard a little bit about Great Salt Lake in some previous webinars. Uh, it's now my pleasure to hand it over to Dr. Emma Aronson, an associate professor of environmental microbiology and the director of the microbiology graduate program at UC Riverside. Dr. Aronson's research focuses on soil microbial diversity, soil health, and dust microbiology. She is a leading researcher at the NIH funded Center for Health Disparities Research at UC Riverside, uh, where she investigates the mi microbial causes of dust related respiratory illnesses in the uh, Salton Sea region. Dr. Aronson received her PhD from the University of Pennsylvania, and she's also the co-chair of the UC Riverside Salton Sea Task Force. Professor Aronson. Thank you so much. I'm very pleased to be here to moderate this session today. Um, I am going to give just a very short uh, introduction to um, the UCR Salton Sea Task Force, of which I am the de Laguna Salton que codirijo, eh, como se mencionó. Luego presentaré a nuestros y nuestras panelistas y eh, me entusiasma iniciar con este. Un poquito de antecedentes, no voy a abordarlo en mucho detalle. Muchos muchas de ustedes conocen de la formación de la Laguna Salton, pero fue el lago Cahuilla que se creó en, en las ancestrales que por última vez, fue inundado en el año 1700 de nuestra era por intrusión de agua salina en esa ocasión. Así que dejó un legado de una cobertura muy salada en la región de playa que hoy auspicia la laguna Salton. La laguna Salton en sí fue llenada por agua dulce del río Colorado por un desbordamiento de una presa aguas arribas que creo... La moderna laguna saltó en alrededor de entre 1905 y 1907. Durante décadas era un destino, un destino de resort, de hoteles. Esta es una de mis imágenes favoritas de esa era. Vemos en la parte inferior central. Era un lugar increíble para visitar, cerca de Palm Springs. Y parece que era bastante divertido y un lugar bastante seguro para actividades recreativas. Más recientemente, es como sabemos, se ha derivado agua de esta laguna y se está reduciendo las dimensiones de la laguna. La mayoría del, del, del agua se está derivando y por el aumento en temperaturas en la zona, hoy es hipersalina la laguna y a una reducción en biodiversidad. Ha habido un verdadero cambio en las comunidades microbianas que habitan el lago, la laguna. El equipo de trabajo de la Laguna Salton de la Universidad de California Riverside, que es el centro de investigación sobre esta laguna, es liderado por el director actual, recientemente electo, Will Porter. Así como su servidora y Timothy Lyons, el codirector asistente, pero fue fundado por la doctora Marilyn Pogo, que es una labor increíble de galvanizar investigadores de una diversidad de disciplinas. La Universidad de California, Riverside o UCR, se divide en distintas facultades y mientras no interactuamos, yo estoy en la Facultad de Ciencias Naturales y Agrícolas, pero a través del equipo de trabajo puedo interactuar con personas de la Facultad de Ingeniería, de Medicina, y eso ha llevado a increíbles colaboraciones que nos han permitido abordar de manera mucho más holística, interdisciplinaria, para entender las complejas problemáticas que existen hoy en, en la laguna Salton y en la región que le rodea. Mi propia labor se enfoca primordialmente a los microbiomas que interactúan entre sí en la superficie de la playa, en la superficie del la laguna, del fondo de la laguna y cómo interactúan para integrarse en el polvo que terminamos respirando al transportarse en la región de la Laguna Salton, así como los distintos impactos que puede tener este polvo. Durante varios años, he sido parte, de la unidad de o el centro perdón de investigación sobre disparidades en salud de la Universidad de California, Riverside, que trata de abordar las disparidades en salud que se han presentado, porque muchos de los grupos sensibles que viven cerca de la Laguna Salton quedan expuestos a este polvo, y aparentemente hay algo tóxico en este polvo, y nuestra investigación está comenzando a determinar qué es, porque existe, con la esperanza de pronto eh, definir qué se puede hacer al respecto. Gracias por permitirme estos antecedentes sobre el equipo de trabajo de la Laguna Salton y ahora es un enorme placer presentar a nuestros panelistas. Voy a presentar la biografía de nuestra primera ponente que nuestro primer ponente pero que es Vivian Messeneuve, tal vez no te lo tenga en orden, no, Tania, perdón, Tania. Lo tenía bien y luego me equivoqué y lo reorganicé mal. Muchas gracias por su paciencia. Muy bien. Presentaré la biografía primero de Tania y luego le daré oportunidad de compartirnos su anécdota, lo cual estoy muy ansiosa de escuchar. Tania Marshall es la administradora del programa de la Laguna Salton de la Agencia de Pesca y Cinegética del Estado de California y tiene impresionantes 30 años. El ramo de biología y de planeación ambiental. Su método singular de contar historias sobre la ciencia le ha permitido convertirse en ponente galardonada y en mentor, y nos beneficiaremos de ello el día de hoy. Tiene un título en Ciencias Biológicas y Conservación de la Universidad de California, Riverside, y tiene certificación profesional en liderazgo ambiental obtenida de la Universidad Estatal de California en San Marcos. Sin más, Tania, por favor, el foro es suyo. Muchas gracias, Emma. Lo apreciamos, ¿me escuchan bien? ¿Ven mi pantalla? Muy bien. Gracias, Emma, por la presentación. Soy Tania Marshall. Voy a hablarles un poco de la ciencia en el programa de gestión de la Laguna Salto. No voy a contar. La anécdota en sí, porque tengo mucho que presentar y quiero mantenerme a tiempo. Así que trataré de no hablar demasiado rápido para que el intérprete pueda interpretar. Pero hay que cubrir el programa. Iniciemos. La Laguna Salton inicia con ese eras una vez. De esa laguna que nos presentaba en la postal, Emma, era fantástica. Un lugar para ir de pesca, para observar aves, actividades recreativas, Mi Suegra me dijo que ese era el lugar a donde todos querían ir, a donde todos iban. Pero a nadie le importaba la ciencia detrás de la laguna que estaba ocurriendo, siempre y cuando todo estuviese bien. Les parecía normal, todo bien. Pero hace menos de 30 años, en la década de los 90, la gran población de peces comenzó a morir y comenzó a cambiar la calidad del agua de la laguna. Comenzó a retirarse el agua y a quedar expuesta a la playa. Así que a fines de los 90, después de que fallecieron las grandes poblaciones de aves que se alimentaban de los peces y los olores que esto generó, se volvió importante comenzar a gestionar, a administrar la situación. Pero no solo se trataba de calidad del agua, había mayores problemas. El principal, que se estuviera reduciendo las dimensiones de la laguna Salton. Y la gente se preguntaba, ¿cómo restaurarla? Hablaron de rellenarlo y hablaron de simplemente abandonarlo y que pasara lo que pasara. Una diversidad de conversaciones. Pero se dieron cuenta para que para tener un plan sólido se necesitaban experiencias muy diversas. Y entonces, ¿qué hacer? Inicialmente hay que entender que hay distintos distintos tipos de ciencia. Se están utilizando muchas ciencias distintas para restauración de esta zona. Calidad del aire, calidad del agua, mic microbiano. Así cuando hablamos de ciencia, hay muchas formas de abordarlo y de contar esta historia sobre la laguna Salton. Pero yo voy a hablar de la perspectiva de la ciencia de los recursos, porque restauración, principio de este programa de gestión. De la Laguna Salton, SSMP por siglas en inglés, por, perdón por no decirlo antes, y no difiere en el sentido de que hay que responder a las más preguntas básicas y son estandarizadas. Vienen de la ecología y economía de restauración, de cuándo, cómo, dónde, por qué restaurar, y fue creado por una serie de docentes. Quiero presentar brevemente estas preguntas. Y hablar de cómo lo está abordando el programa de gestión de la Laguna Salto. Primero, ¿por qué restaurar? ¿Quién se beneficiará? ¿Cuándo llevamos a cabo la restauración? ¿Qué restauramos? ¿Dónde lo restauramos? ¿Cómo lo restauramos? ¿Y cómo evaluamos el éxito de la restauración? Ahora, ¿por qué? Eso es muy sencillo. Esa playa expuesta genera problemáticas. Quien viva en cualquier lugar desértico saben que este tipo de tormentas de polvo pueden ser brutales. Y la gente que vive en torno a la laguna sabía que si no se hiciera nada y la laguna siguiera haciéndose más pequeña, estas tormentas de polvo seguirían empeorando. ¿Quién se beneficiaría de restaurarlo? Ahí ya es el problema. Las comunidades humanas alrededor la laguna y las aves se beneficiarían. Mucha gente pensaba que no había tanta gente viviendo alrededor de la laguna, pero como ven en la imagen, hay sólidas comunidades de personas. Dijeron, bueno, para reducir el polvo, agregamos agua a la laguna. Pero sabíamos que eso era imposible. Entonces, lo claro que no había una buena forma definida por la ciencia para restaurar de inmediato la laguna. Si no podría restaurarse la laguna y el agua, ¿qué podría hacerse? Podríamos restaurar vegetación y crear hábitat. Entonces se decidió que necesitaríamos un plan a corto plazo y uno a largo plazo. Los poderes que existen determinaron hace 10 años, sería suficiente para establecer hábitat donde teníamos mayor exposición de playa para reducir la emisión de polvo, según un cálculo que aún desconozco cómo se determinó, se estimó que alrededor de 30.000 acres de playa expuesta tendrían que cubrirse con vegetación en los siguientes 10 años. De ahí, quiero dejar en claro que los 30.000 acres son proyectos que reducirán la emisión de polvo. Pero la forma de hacerlo es distinto. 15.000 acres sería a través de hábitat acuático, donde se necesitan volúmenes de agua para proteger también especies de... y el fortalecimiento de vegetación, supresión de polvo, utilizando balas de paja, utilizando uh, especies que no de vegetación que no consume tanta agua, para la final precisamente de suprimir la emisión de polvo. No nada de esto estaba en realidad basado en la ciencia. Simplemente sabíamos que había que reducir el polvo y no fue ciencia avanzada. Eh, creo que la ciencia Aeronáutica es la única que nos utilizamos en la laguna y esto no es tan complicado como eso. Pero bueno, sabíamos que íbamos a restaurar. Pero en qué ubicaciones? Estas son las zonas en las que está restaurando y se escogieron por tener la mayor tasa de emisión, donde había talla expuesta y en particular para los proyectos acuáticos, donde podría darse agua. Dulce y salada. Y hay distintas zonas alrededor de la Alacón. Y Como pueden observar aquí, en el extremo norte hay tres, no, cinco puntos amarillos que representan estaciones de monitoreo atmosférico. Nos brindaría la información actual de la calidad del aire y cómo cambia con el proyecto. Hay otro proyecto de SCH eh, que existía, pero que cuando inició la construcción se quitó. También tenemos pluviómetros, tenemos. Eh, eh, medición de velocidad de vientos, porque toda esta información es necesaria. Y ahora bien, ¿quién estaría a cargo de la restauración y de toda esta ciencia? Ahí fue que se integró este equipo de gestión de la Laguna Salto No SSMP, integrado por la Agencia de Recursos Naturales, eh, la Agencia de Pesquisa y Energética. Y el Departamento de Recursos Hídricos, la CNRA es la líder, es la Agencia de Recursos Naturales, y el Departamento de Recursos Hídricos es el solicitante del proyecto porque saben cuáles son las escrituras de materia hídrica. Usted CDFW, que es el Departamento de Pesca y Energética, tiene conocimiento de especies y hábitats. Hay ciertas responsabilidades normativas que son ajenas al SMP y hay otras que son internas al proyecto. Bien, cómo conseguimos esa ciencia para restaurar necesitamos saber cómo restauraremos y de dónde se obtiene. Y eso se basó en la mejor ciencia disponible. Y la mejor ciencia disponible trata de los recursos que había adoptado la mayoría de la comunidad científica. Se trató también de hablar con las comunidades en torno de algún asalto para ver qué había que no había, así como Lecciones aprendidas de otras zonas similares, como escucharemos del caso del Great Salt Lake. Y esta información se utilizó para redactar este documento que lleva por nombre el Plan de Monitor del Ecosistema de la Laguna Salton y Evaluación. Por siglas en inglés, MAP. ¿Qué es lo que hizo? Creó un mapa para la restauración y gestión de la Laguna Salton. Cuando estaba en la universidad tomando clase en conservación. Quedó muy en claro que las conversaciones eran importantes para el proceso ambiental. Y en inglés y en español solo cambias dos letras para convertir conversación en conservación. Y de eso se tratan estos documentos: de tomar todas esas con conversaciones, esa ciencia que conocemos, e integrarlas en un documento, un plan que guíe la labor de este proyecto. Una parte de este mapa, sin embargo, exigía un plan de monitoreo. Tiene sentido, ¿no? No había suficiente ciencia para responder a todas las preguntas de gestión, así que necesitábamos un plan para llevarlo a cabo. Y de nuevo, hablando, cuando hablamos de la ciencia, hablamos de distintos tipos de especies, aire, calidad del agua. Y hay que saber también qué necesitamos para lograr la mejor restauración hoy, así como tener proyectos a más largo plazo. Y bien, ¿cómo se desarrolló el plan de monitoreo? Las metas del plan de monitoreo o MIP. Siglas en inglés, no las voy a revisar todas, pero básicamente, a nivel, pro, pro, es, van a una escala programática o región, no es por proyecto. Y lo que hizo es que priorizaba dónde debe llevarse a cabo el monitoreo, la pertinencia científica del monitoreo, factibilidad de implementación, su fiabilidad, y también dónde se administrarían estos datos para que estuvieran al alcance de todos. Esto es para todo el ecosistema, no es específico a cada proyecto. Y el monitoreo que se recomienda en este plan no es responsabilidad solamente del programa de gestión de la Laguna Salto, no es SMP. Es una pauta para necesidades actuales o futuras que llevaran, deberán llevar a cabo perdón, distintos organismos. Y estos son los recursos en los que se enfocaba el plan de implementación de monitoreo, o MIP, y que va a abordar el plan restaurar el hábitat y utilizar métodos de supresión de polvo para generar estos 30 mil acres de supresión de polvo que les había mencionado. Y como pueden ver, salud pública no es uno de los temas, aunque cada área de restauración genera un beneficio claro en la salud pública. El plan de gestión de Laguna Salton no es el experto en salud pública. Si quieren saber más sobre salud pública... Deben de realizar uno de los talleres anteriores de Pacific Institute en los que abordaron precisamente ese tema en detalle. Pero bueno, estos recursos, cuando decimos expertos, son verdaderamente expertos, y de ahí se creó el comité científico, el comité de ciencia, integrado por voluntarios y expertos en los ramos específicos que queríamos que se comentaran en este plan de implementación de monitoreo. No hay integrantes del SSMP en este comité y Carol Roberts. Eh, el departamento de esquisinegética es, es quien lo dirige para que fueran imparciales, porque nadie tiene una experiencia en todo de la Laguna Salto. a integrar estas distintas ciencias y necesitamos que estas ciencias y que este conocimiento sea ajeno a políticas o a fondos o demás por el estilo. Para que el, y lo que se hace en realidad lo lleva a cabo el plan de gestión de la Laguna Salto, no es SMP. En 2022, este Comité Científico revisó el Plan de, de plan, Implementación de Monitoreo, o MIP, y revisó cierta información sobre un proyecto específico, el proyecto SCH, que aparecería en el mapa y que les daré en un momento. 2022, ¿Qué avances se, se ha logrado en este Plan de Implementación de Monitoreo, monitoreo o MIP? Bien, ya. Terminamos de integrar el documento científico, que es muy complejo, pero nos permitió crear un equipo llamado el equipo de integración de ciencia del SSMP. Y ellos están a cargo de con las obligaciones del MIP, los requisitos de permisos y la gestión adaptativa y muchos otros dentro del plan de gestión de la Laguna Salton. Y vamos a abordar algunas de estas problemáticas. Y recuerden, el plan de gestión de la Laguna Salton o SSMP no tiene la obligación de llevar a cabo todo el monitoreo. Vamos a abordar los prioritarios en el mapa. Y hay un excelente documento al respecto, si lo quieren leer. Pero el primer paso, su primera tarea era crear un plan de trabajo para que se monitoree y se revise cada año. Así que como el plan se creó en 2022, estamos redactando un plan de trabajo en este momento con la esperanza de implementarlo durante 2024. Recuerden que todo esto también depende de fondos y recursos. Y de nuevo quiero enfatizar que el plan de gestión de la laguna Salton o SSMP necesita el apoyo de todos y todas, así que a principios de este año eh, comenzamos a tratar de averiguar qué más estaba haciendo en torno de la laguna por parte de otros órganos. Luego entramos al documento que es específico a proyectos que comentará Vivian a continuación. Es el plan de monitoreo y de gestión adaptativa. El comité científico, como les había mencionado, lo revisó y se actualizó en 2022. No tengo una copia de la carátula de la versión actualizada, pero esta imagen se tomó hace un par de semanas y muestra lo grande que es el proyecto SSH, que es... El proyecto de conservación de hábitat para especies. Imagínense este espacio cubierto con vegetación, agua, con especies. Va a exigir mucha ciencia y mucha adaptabilidad. Perdón. Así que nos va a exigir aprender otras cosas. Muy. Hoy de tiempo, muy claro Muy brevemente. La restauración no es una ciencia exacta. Todos los ramos científicos eh, van a exigir a cabo innovación respecto de que se pueda construir. Cuando yo me gradué de la Universidad de California Riverside, tenía la certeza de que lo que iba a restaurar eran, por ejemplo, para el pez cachorrito del desierto, un hábitat natural, que eso es lo que se iba a restaurar. Pero como pueden ver del lado izquierdo, terminas con una zanja de intersección que debe de poder transportar agua y servir como hábitat al mismo tiempo. Esto quiere decir que debemos integrar a distintas ciencias para llegar a una situación intermedia de ganar, ganar. También significa, hay que determinar cuáles son los usos más importantes del agua y la calidad de esta agua. Hablando de aves y de anidación de aves, en todo el concepto de desarrollo, como pueden ver, tenemos islas de anidación en capas, porque necesitan distintas capas de agua para aprovechar al máximo el agua que existe. Así que tuvimos que definir cuál sería la ciencia detrás de la mezcla de esta agua y desde la perspectiva biológica, qué tan alejada eh, depredadores estarían estas islas de anidación, la profundidad del agua. Y eso nos lleva a la última pregunta de esta restauración. ¿Cómo mediremos el éxito? ¿Cómo lo evaluaremos? Hay muchas formas de evaluarlo. Una, si se redujeron las emisiones de polvo eh, y si están volviendo las aves a los hábitats de marisma. Y como pueden ver, hay muchas ciencias distintas que participan en el proceso de gestión de la laguna Salton o SSMP y seguirán muy a futuro. Sin embargo, esto es solo un poquito de la investigación científica que debe llevarse a cabo. Estamos despejar más dudas para verdaderamente restaurar la laguna, y no todas están al alcance de las metas del plan de gestión de la Laguna Salton como SSMP, y tenemos a gente como EPA en, Emma en el equipo de trabajo de la Laguna Salton que están abordando también estos temas. Bien, gracias. Con eso cierro mi presentación y volvemos con Emma. Pues muchísimas gracias, Tania. Increíble. Lo aprecio. Nuestro siguiente pon ponente es Vivian Messeneuve, es administrador de programas en el Departamento de Recursos Hídricos del Estado de California, quien supervisa el, la planeación, los permisos y la implementación de los proyectos dentro de la fase 1 del de plan de gestión de la laguna Salto, En esa fase 1 de la que escuchamos, Viene ha estado desde 2011 con este plan de gestión y fungió como biólogo en jefe del programa para desarrollar el MIA y el. Informe de impacto ambiental. Tiene un título de, en biología de la Universidad de Bordeaux y una maestría en biología marina y ecología de la Universidad de IMRC. Y ofrezco una disculpa si no pronuncie bien el nombre de su universidad. Pero muchas gracias, Vivian. Ah, adelante, si gusta iniciar. Bien, muchas gracias, Emma, por tan amable presentación. Soy Vivian Mesanov, Departamento de Recursos Hídricos. Antes que nada, quiero verificar que puedan ver bien mi pantalla funcionó muy bien mientras practicábamos, así que espero que siga siendo el caso. Muy bien. Gracias. Para mi presentación el día de hoy, quisiera hablarles un poquito de este abordaje al de Tania respecto de la labor de la ciencia en este programa, sobre todo en materia de implementar un pro, proyecto, generarle sus permisos y todo ese proceso. Primero, una breve reseña de lo que vamos a presentar el día de hoy. Voy a hablar de los principios generales de la ciencia en la laguna Salton. Y a lo que me refiero no es el, la reflexión científica o el método científico, sino básicamente por qué utilizamos la ciencia y por qué es la única herramienta que tenemos hoy en día. También hablaré de ciencia y gestión. Muchas veces escuchamos de ciencia versus gestión o administración. O, a veces usamos gestión científica, que son temas distintos. Pero en este caso, quiero hablar de cómo, cómo apoyamos nuestras decisiones en la ciencia. Así que las no se excluyen entre sí, pero se tienen que hacer ciertas concesiones para avanzar en ambas. Y hablaré un poco de cómo la ciencia informa la política y por último como a nivel proyecto se deben de tomar decisiones en función de estas políticas y la ciencia y lo que consideramos que es el mejor camino a seguir en algún momento en particular Sin más entramos en estos principios generales cuáles son los principios rectores por los que utilizamos ciencias en nuestro programa y por qué nos parece tan importante uno tiene que basarse en evidencia la ciencia, cuando se usa para tomar decisiones, hay que saber que se ha evaluado de manera exhaustiva la pregunta y cómo se responde. Muchas veces la pregunta puede tener una respuesta parcial, y en ese caso se necesita ciencia adicional. Y Lamentablemente, no siempre es bienvenida esa investigación adicional, porque las acciones se necesitan de manera premiante y en ocasiones hay que avanzar con el proyecto. Y sabemos que cuando postulamos, debemos de pensar que sea verificable y repetible lo que decimos. A que no sea solo sea lo que decimos nosotros, sino también otros proyectos, otras labores, las que se reproducen los mismos esfuerzos. También exige un pensamiento riguroso. Hay que hacer las preguntas correctas para poder dar de respuesta. Establecer el protocolo correcto y hacer las experimentaciones correctas para vigilar que se respondan estas preguntas. Muchas veces se hace una pregunta y una buena pregunta y tal vez el metófono, bueno, pero faltaron parámetros, por ejemplo, tolerancia de salinidad en la laguna aunque se había. Uh, subestimado la capacidad de o, o sobreestimado perdón, la capacidad de adaptación en algunos casos y durante esta presentación trataré de despejar algunas de las dudas que han existido a fin de entender por qué eh, estamos haciendo lo que estamos haciendo y en la mayoría de los casos diría yo no hay nada sepamos con certeza. Simplemente vemos lo que sabemos hoy, así que existe este delta, que nos indica que parece que vamos por la dirección correcta, pero no siempre hay un, un no es, no todo está en blanco y negro. No es definitivo. Es algo que la cuestión es que muchas veces tienes que empezar a avanzar, ¿no? Es algo que escuchamos mucho. Ya, suficiente investigación, actuemos y mientras mayor certeza exista. Por supuesto, mejor será la implementación de una buena respuesta o alguna problemática en particular, pero en algún momento hay que hacer pausa, y soltar lápices, y monitorear lo que se está haciendo. Seguir utilizando experimentación y monitoreo para seguir mejorando el proyecto, cualquier proyecto del que se trate. De nuevo, cuando hablamos de ciencia y gestión, hay ciertas incertidumbres. Y las incertidumbres plantean ciertos riesgos. Y cuando existen riesgos, hay que gestionarlos. Ana tuvo una excelente diapositiva en la que aparecía materia particulada, es decir, el rocío de la, de la laguna. Y técnicamente, podría ser nocivo para la salud del ser humano. Pero es algo que es la perspectiva en la que estoy yo. No tenemos mucha ciencia para respaldar cómo lo gestionamos. Pero debemos que entender que, incluso si va contra nuestra intuición, tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra gestión para ser más eficientes en no solo crear hábitat a través de nuestros proyectos de restauración acuática, sino también de tratar de mejorar, ante todo, la salud del ser humano. Así que estamos trabajando con incertidumbres. Por ejemplo, al crear un hábitat, pudiera tener cierto impacto, pero consideramos que será un menor impacto que si dejamos a la playa expuesta. Es el tipo de decisiones que hay que tomar. No se puede esperar. Básicamente, la fauna silvestre exige este refugio. Y la salud del ser humano también necesita un alivio de todo este polvo. Así que se tomó la decisión consciente de avanzar con ciertos proyectos hasta que se pueda hacer algo mejor. Por otra parte, hay que tomar en cuenta costos y recursos. Evidentemente, inciden en cuanto a costos. Para darles un ejemplo, un proyecto de restauración acuática tiene un costo de entre 50 y 60 mil dólares por acre. Es más o menos su costo actual. Pero en el caso de un proyecto de vegetación puedes, o, o de resuministro de agua, podría ser un poco más bajo su costo, pero depende de muchos factores. Por ejemplo, si pudiésemos, definitivamente convertiríamos la Laguna Salton en el, la Laguna Tahoe, el Lake Tahoe, pero tal vez sería demasiado costoso. Y tal vez California no cuenta con los recursos para ello en este momento. Así que tenemos que definir estas restauraciones. Tenemos un proyecto más pequeño de restauración que se nos presentó, pero considerenos, tenemos 30.000 mil acres a restaurar. Entonces la gente acuda con nosotros, nos dicen, tenemos este pequeño proyecto de restauración, es fabuloso, es un excelente humedal, pero cuando haces el cálculo, cuesta casi medio millón de dólares por acre. A aplicarlo a nuestra escala sería sumamente costoso. Representaría un porcentaje importante del presupuesto de California, así que estamos optimizar los términos de referencia de nuestros proyectos, entendiendo las metas y de ahí avanzando. Y por supuesto tenemos objetivos a corto y a largo plazo. Con estas incertidumbres, nos damos la pregunta de qué debemos hacer para lograr lo que queremos lograr. Decimos bueno. De o sea, inmediato necesitamos controlar las emisiones de polvo y ya después veremos qué más. De manera inmediata también estamos proveer hábitat a la fauna silvestre. Eso es algo que es muy importante para nosotros y que también debe de ofrecerse. Y a largo plazo, ¿cómo hacerlo sustentable? ¿Cómo lograr garantizar que no estemos creando un problema adicional a futuro para la salud del ser humano? Y por eso lo que está haciendo la comunidad científica es tan importante y es muy difícil hacer ambos al mismo tiempo. Por eso es importante que nos apoyemos unos a otros y que trabajemos juntos. Nuestra parte es ser flexibles y también entender que no lo sabemos todo y que necesitamos una mente abierta de gestionar el proyecto de manera distinta, utilizando la mejor ciencia. Siguiente. Bueno, a continuación, perdón. Menciono que nuestra gestión siempre es basada en la ciencia. Siempre escuchamos que la ciencia investigue, la gestión toma decisiones, pero son complementarios. No puedes hacer gestión si no tienes un programa basado en ciencia, que todo sería por he aprendido por error, pero puedes tener un sistema de gestión basado en ¿eh? para poder avanzar mejor. Y para ilustrarlo, haré algo que ocurrió hace tiempo. Este año. Está mal porque era un modelo. Pero ¿qué tan mal está? Es lo que hay que preguntarnos. Eso como una panorámica histórica con proyecciones, de que la elevación del nivel de agua no es lo que hemos anticipado. La salida también evoluciona de manera distinta. Pero entonces, ¿por qué utilizamos esto? ¿Y por qué fue tan importante cuando se llevó a cabo y por qué fue algo que nos ayudó para avanzar en la dirección correcta? Primero, para el QSA. Cuando tenemos esta transferencia de agua, debemos preguntarnos cuál es el principal impacto del QSA. Y diríamos que sería que se redujeran las dimensiones de la laguna, y puede decir no, porque incluso sin este acuerdo podrían estar reduciendo sus dimensiones. Otros dirán el aumento de la salinidad, pero no, porque la salinidad seguiría elevándose por el cambio climático y por otros factores. Y la laguna Salton, de una u otra forma, seguiría aumentando en salida, salinidad. Pero lo que sí hemos notado es que ha visto un cambio, la tasa, el cambio ocurrió más rápido con el acuerdo QSA que sin él. Así que hay que abordarlo y por eso presentamos... Agua de mitigación, agua adicional, para, evitar, para estabilizar la tasa de elevación de salinidad hasta que el Estado pudiera implementar algunos de sus proyectos. Y obviamente no creo con suficiente agilidad. El mapa de mitigación inició en 2017, no como comenzamos con nuestro primer proyecto, sino hasta 2019-2020. Así que hubo una demora, luego por distintos motivos, a veces relacionados con recursos o con fondos. Comenzamos con un plan mucho mayor que tiene un costo de 8 mil millones de dólares en 2018. No tenía el apetito el Estado para llevarlo a cabo, así que lo archivaron y decidimos llevar a cabo un proyecto piloto liderado por el Departamento de Pesca y genética, en aquel entonces hoy Pesca y Fauna Silvestre, y de ahí se creó el SSH, que es un proyecto mucho más pequeño un proyecto de hábitat y ahora por la emergencia. Originalmente iba a ser 640 acres, hoy son 4,100 acres, que son 640 acres. 640 acres es el cuadro de una milla por una milla. Es un cuadro bastante grande, ¿no? Ya no tenemos solo uno de estos cuadros, tenemos varios, varios cuadros que serán 4,100 acres. Pronto esperamos eh, ampliarlo, esperamos. pero, eh, por supuesto, Necesitamos construir 15.000 acres para 2028, así que no hemos terminado. Y decidimos crear un entorno, que, por supuesto, fuera de beneficio. De nuevo, no queremos empeorar la situación. Hemos hablado de varias central de situación y para mí lo más importante es que el QSA instaló alguien para proteger a la laguna de cierta forma, alguien responsable de los impactos. En algunas áreas no hay un órgano cargado en el Valle Central. Tenemos ciertas problemáticas, donde por ejemplo tuvimos la, el desastre de la represa, con problemáticas similares, pero no idénticas en materia de salinidad. Y en, el, en la laguna Salton es otro proceso el la generación de salinidad pero están ocurriendo procesos distintos, no entrar en detalle uh, así que volviendo un poquito a lo que decía Tania tenemos distintos niveles o distintos temas abordar la ciencia y uno de ellos era, era bueno qué queremos hacer tenemos que cubrir el, la zona con agua y de dónde obtendremos esta agua tiene que tener cierta salinidad para que la tilapia pueda sobrevivir y para que no haya problemas con la vegetación emergente. También tenemos la carga de selenio. Al mezclar agua de la laguna Salton con las fuentes disponibles de agua, reduciríamos la carga de selenio para evitar y bioacumulación. De nuevo, es lo que pensamos, pero teníamos que cumplir con las políticas porque hay instrucciones claras respecto a la concentración de sodio que puedes tener en agua que fluye. Así que será algo que monitorearemos y monitorearemos también a la fauna silvestre para vigilar que no se generen problemáticas en esta zona. Y por supuesto, también estamos control de vectores. No queremos que haya, se proliferen más mosquitos en la zona, porque eso básicamente agregaría otra amenaza a la salud en la zona. Además de todo esto, ¿eh? tenemos que entender que estos recursos podrían cambiar. Tal vez a futuro haya menos agua disponible, así que hay que vigilar que se pueda crear un entorno que sea sustentable independientemente de los recursos futuros que pudiéramos tener. Y si se preguntan por qué no dejamos la laguna Saltón seguir su ciclo natural como se ha hecho históricamente, es que la respuesta es que hoy el río Colorado... No puede inundar la zona como lo hace históricamente, en ciertas ocasiones. Y tal vez jamás lo volvamos a ver por el cambio climático. Así que no se trata de si están ocurriendo o no cambios. Durante nuestra vida han habido muchos cambios. ¿Qué tan rápido ocurre el cambio? Es lo importante. Cuando la fuente hídrica desaparece de la noche a la mañana, serían miles de personas por ser. Así que a lo que voy es que se necesita cierta adaptación y sí, siempre ha ocurrido cambio en el pasado, pero hoy esos cambios están ocurriendo a un ritmo mucho más rápido, así que hay que adaptarnos y las soluciones deben adaptarse a dichos cambios. Okay. Como resumen, tuvimos, por supuesto, ciertas problemáticas relacionadas con Encontrar aquí el lugar correcto para este proyecto SSH de hábitat. Necesitamos una salinidad de entre 20 y 40 pt y crear cierto hábitat para nuestro pez cachorrito del desierto, una especie endémica. Y con el, en el caso de tilapia, podríamos saber. Otras especies que no fueran tilapia, pero no funcionan también para el pez cachorrito del desierto, que no les gusta coexistir con otras especies. Su ciclo de vida es sumamente singular. Y les encanta el agua con menos concentración de oxígeno y mayor salinidad. Muchos pues no les gusta, así que es fabuloso, porque de procesar o prosperar, perdón, en entornos desérticos, pero no es una buena fuente de alimento para las aves. Así que tuvimos que introducir otra especie que funcionaría bien, la tilapia, que no es una especie endémica, pero que sabemos que funciona muy bien como alimento para las aves y que posiblemente también pueda coexistir con el pescachorrito del desierto. Satilapia, por lo menos según lo que hemos observado hasta ahora en la Laguna Salton. Y al tomar en cuenta todos estos parámetros y, por supuesto, otros criterios y limitantes fue como se creó este proyecto que se supone que iba a ser piloto, como SSH, pero por la situación de emergencia se le asignaron más recursos para lograrlo y para que, espero, uh, al menos, que, era un proyecto de éxito, pero tenemos bastante certeza de que sí funcionará y espero pronto eh, ya eh, tenerlo implementándose. Muy bien, eso respecto de cómo a nuestro nivel consideramos la ciencia y tratamos de introducirla en todo nuestro a nuestro proceso de toma de decisiones y por supuesto puede aplicarse a distintos aspectos y proyectos proyectos de vegetación. Que también fueron mismos. También tuvimos que calificar la capacidad de supervivencia versus su diversidad como especies. Porque de nuevo no siempre se contaba con el recurso hídrico cuando era necesario. Así queríamos vigilar que una vez que se establezca esa especie vegetal pueda permanecer. Así que nosotros en los proyectos de vegetación priorizamos a, a aquellas plantas y árboles que exigen menor consumo hídrico. En otras zonas no funciona tan bien, y ahora estamos volviendo a revisar cómo lo abordamos. Pero siempre es el mismo la misma cuestión en materia de agua, de lo contrario, la situación seguirá empeorando. Creo que esta ya la habíamos revisado sobre incertidumbres, costos, objetivos a corto y largo plazo y el hecho de que la gestión debe basarse en la ciencia. Y con eso cierro y atiendo sus preguntas. Bueno, tal vez no sea momento de las preguntas todavía. No, aún no, aún no. Pues muchísimas gracias. Excelente presentación, lo aprecio. Sí, quería mencionar a nuestro público que está participando tan activamente que después de esta presentación, Solo son tres en total. Y luego abriremos eh, el diálogo entre los panelistas y después abriremos el foro a preguntas del público. Y esas se seleccionarán de las preguntas que se están haciendo en el icono de Q y A preguntas y respuestas. Si que tienen dudas o preguntas, por favor, plantéenlas ahí. Podremos responder algunas, no todas, de las preguntas que nos planteen. Gracias de nuevo por su atención y ahora, sin más, pasemos con nuestra tercera presentación, nuestro tercer pan, panelista, antes de abrir el foro. Trata de Kyle Stone, quien ha sido biólogo de fauna silvestre en el programa de ecosistema de Great Salt Lake, en la División de Recursos de Fauna Silvestre, que es parte del Departamento de uh, Fauna Silvestre del estado de Utah. Y ha estado estudiando los hábitos de anidación y de alimentación en este, en este lago, y ha pasado casi dos décadas en el ecosistema de Great Salt Lake. Es unos. Es un ecosistema distinto, pero tiene muy buena información de referencia. Obtuvo su título universitario en Weber State University en el 2006 y una maestría en la Universidad Estatal de Utah en 2021. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Kyle. Uh, adelante, por favor. Bien, ¿ven mi presentación? Como dijo Emma. Vamos a pasar a otro ecosistema que es el de Great Salt Lake, la gran laguna salada en Utah y tengo ciertos datos a manera de antecedentes para quienes no conocen la laguna Great Salt Lake, esta es la imagen que por lo general la gente este es la laguna bajo condiciones promedio cuando la elevación es 4200 pies sobre el nivel medio del mar, estamos en las montañas. La laguna tiene 75 millas de longitud y 35 millas de ancho. Cubre alrededor de 1.600 millas cuadradas en su ubicación geográfica con una profundidad máxima de 33 pies aproximadamente y un rango de salinidad de entre 80 y 130 gramos por litro. De nuevo, en condiciones promedio. El año pasado así se veía la laguna Great Salt Lake. 2022 llegamos al punto menor histórico, del lado oriente, es decir, del lado derecho de su pantalla, pueden ver que la bahía este, que es, que es su principal suministro de agua, Berber Bay, Argo Bay y Farmington Bay, pueden ver la enorme reducción de estas bahías y vemos una gran diferencia también en la salinidad. Así que hoy muchos son arroyos de agua dulce en vez de agua salobre y eso afecta mucho el agua que desemboca a la laguna. Hoy nos enfocaremos mucho en la parte sur del lago que se ve más verde en vez de la parte superior que se ve medio café en pantalla, pero en realidad es más rosa y es por la uh, uh, por la el sistema hipersalino que existe en la parte superior. Actualmente estamos en nuestro mínimo histórico de 4,188 pies. Ya sus dimensiones son menores a 940 millas cuadradas, con los mismos problemas en materia de emisión de polvo, de dónde vamos a obtener agua adicional y cómo reintegramos agua al sistema. Así que muchas veces, piden ustedes para ver qué están haciendo, para ver qué vamos a hacer nosotros, cómo vamos a corregir el sistema que tenemos en Salt Lake. Actualmente la profundidad máxima es de alrededor de 22 pies y la salinidad solo en la Bahía Sur ha aumentado a un rango de entre 140 a 180 gramos por litro este año pasado, lo cual es un territorio para la fauna silvestre de la zona. Este es el ecosistema alimentario de Great Salt Lake parece bastante sencillo en comparación con otros sistemas de agua dulce. Pero todo inicia con que el agua que entra a la laguna, de nuevo, viene de los tres sistemas que desembocan con agua dulce a la laguna. Y ahí tenemos los nutrientes que alimentan al fitoplancton, y luego tenemos la porción béntica, aparece el lado izquierdo de su pantalla, con los microbialitos. Y con uh, las moscas de salmuera y de. Tenemos el titoplancton. tanto que alimenta a los varones de salmuera que a su vez alimentan a las aves. Así que nos vamos a enfocar ahora a esto: el camarón de marisma. Porque, eh, de Salmora, perdón, porque es el único que tenemos eh, de manera comercial, de pesquería comercial. Uh, se tomaban los adultos y los desecaban, los congelaban y se utilizaban como uh, alimento para peces, mascota, y eventualmente se comenzaron a abordar la cosecha que en la parte inferior izquierda, se pueden desecar, se pueden latar y ayudan en la acuacultura. De hecho, para eso se usan hoy en día. Y el, el camarón de mesa necesita un alimento. Esto se puede, agregar. este alimento de este camarón de salmuera puede crearse, desecarse y utilizarlo como alimento para Peces y camarones de consumo humano. Y para que tengan una idea de las dimensiones, una vez que se deseca el producto, uh, estas son sus dimensiones comparadas con la moneda de 10 centavos. Son súper diminutos, de alrededor de 200 micras, 250 mil en una parada sopera, solo para referencia. Y es interesante. El camarón de salmuera tiene un ciclo de vida muy interesante. Y hablemos el, el ciclo de vida y paremos aquí en la parte superior. En invierno el, la temperatura es tan baja, que todos los adultos fallecen. Lo único que queda son estos huevecillos en suspensión animada. Y vuelven cuando la temperatura es favorable. Una vez que mejora la temperatura, hay distintos factores que inciden que detonan, que desoben estos camarones de salmuera o artemias, y eventualmente llegan a la edad adulta y si las condiciones sigue siendo positivas, que por lo general eh, son buenas durante el primer verano, entonces um, podemos generar tres a cinco generaciones nuevos bebés en Salt Lake, y en otoño en este momento, um, Llegamos a la producción pico de estos huevecillos. Los días son más breves, las temperaturas van enfriando y estos huevecillos quedan en suspensión animada um, después de su producción. Y estos son los que son necesarios para revivir a la población para el año entrante. Y la industria de cultivo está entonces extrayendo estos huevecillos para el producto que les mencionaba. Y hablemos un poco de lo que hacen. Toman aviones, vuelan sobre la laguna y ven estas manchas cafés. Esos son estos huevecillos suspendidos. Salen con sus embarcaciones y, e instalan una barrera neumática y la van haciendo cada vez más pequeña hasta que queda como algo así. Y entonces lo cargan a las embarcaciones, lo ponen en estos sacos lo llevan a la marina donde hay que pesarlo cada día e informar a nuestro organismo durante todos los días de la temporada que van del de primero de octubre o a fines de enero o hasta que lleguen al límite superior permitido. En la última temporada, 2022-2023, pudieron captar... Casi 20 millones de libras, que es mucho producto, pero en realidad es menor al promedio. El promedio en los últimos 10 años fue alrededor de 25 millones de libras y hemos tenido uh, picos de hasta 42 millones. Y es una empresa importante y de gran escala que se lleva a cabo en la laguna. Bien, gestión de esta cosa. Utilizamos la ciencia para poder hacer el cultivo y cosecharlo sin generar problemas para la especie. ¿Cómo utilizas el recurso sin sobreexplotarlo? Es decir, algo que descubrimos es que necesitamos el exceso cosechable. Y este ciclo de vida de la artemia o camarón de salmuera, nos indica que necesitamos alrededor de 21, quistes por litro, huevecillos por litro, para poder reiniciar el ciclo en primavera. Y este es nuestro modelo actual de cosecha, es un modelo estático que se desarrolló durante varios años, iniciando en 1994, durante los primeros años. intentaron ciertas cosas, lo analizaron, llegaron al 2021, bueno, llegaron a este 21 quistes uh, o huevecillos por litro. Se hace un análisis regresivo constantemente y parece seguir estable. que después 25 años se volvió estático el modelo, así que en los últimos años ha sido estático, pero lo seguimos verificando año con año contra estos promedios. Y para explicar un poquito más el modelo, en el eje horizontal, vemos el número de quistes o huevecillos que quedan en la columna de agua en primavera después de la temporada de cosecha. Y eso lleva a dos relaciones distintas en, la, en el eje. Elevación que no depende de densidad y el descendiente que sí depende de la densidad. Y lo que notamos durante esta historia es que dejamos demasiados de estos quistes o huevecillos. Por ejemplo, aquí en 1997, el que está cerca del 80 en el eje horizontal, si dejamos demasiados de estos quistes, sobreutiliza el recurso alimentario y se suprime la población. Y si no tiene suficientes varones de salmuera o artemias, no cuentan con el número necesario para llevar a una mayor población en otoño. Y es un problema para el tipo comercial, porque entonces no hay suficiente producto disponible. Y hay otro problema si se sobre explota y no sacan suficientes quistes en, en invierno, no, entonces no tienes la población tampoco, entonces tenemos este punto intermedio entre 20 y 30, es lo que te permite ese equilibrio y es lo que tratamos de hacer cada año, no solo por gestión de esta, sino también para proteger a las aves, nuestra división de fauna silvestre somos la voz de la fauna silvestre en el sistema. Las aves que utilizan Great Salt Lake, si no saben dónde nos ubicamos, si vemos aquí los corredores de migración, donde el verde, la mayoría y naranja confluyen, es donde está Great Salt Lake, son precisamente se encrucijada de los corredores migratorios. Más de 10 millones de aves migratorias vienen a Great Salt Lake a utilizar sus recursos. Y tenemos de todo, desde aves, acuáticas, aves costeras, más de 90 especies de humedales visitan la laguna Great Salt Lake en algún momento durante el año para usar sus recursos. Así que es importante para las aves todo el año, y es, es... en que tenemos que poder apoyar estos recursos de aves, y estas bahías de agua dulce apoyan a una diversidad de aves. Y ya que estábamos hablando de Artemia o camarón de Salmuera, hablemos de este. Antes compartíamos muchos con ustedes eh, eh, de, estos, de esta especie. Eh, con la Saltón ya no es el caso, pero tenemos a, a muchos visitantes. Eh, sobre todo en otoño, de esta vez que es el Zambullidor Orejón, 95% de la población del Zambullidor Orejón llega a la Laguna Salton. Antes ah, se divide entre Mono Lake, Great Salt Lake y la Laguna Salton. Y hoy, Great Salt Lake es el, uno de los últimos espacios eh, para las necesidades dietéticas de este Zambullidor Orejón. Utilizan en el lago todo el año, aunque tienen su pico en cierta del el año hay cierta población que anida aquí, sobre todo en las áreas de agua dulce, en algunas de las bahías, y la mayor población es de agosto a diciembre. Así que se han estado presentando en masa en estos momentos. Vamos a hacer un levantamiento aéreo. Y es increíble ver el gran número de zambullidores orejones tan presentes. El 95% de esta población pierde su capacidad de vuelo por cambiar plumaje en esta temporada del año y están tratando de fortalecer sus músculos, alimentándose lo suficiente para ello, para poder migrar hacia el sur, hacia fin de año. Así que el que se cuente con esta artemia o camarón de salmuera para el zambullidor orejón es súper importante porque de lo contrario, toda esta especie terminaría en la lista de especies en peligro de extinción. Así que es un, una verdadera preocupación para nosotros, y con eso hago la transición al Comité Asesor en materia de salinidad. Les mencionaba que somos varios organismos que tienen que colaborar entre sí, que hay que ver cómo integrarlos, y este es un ejemplo que tenemos que acaba de hacerse este año pasado, porque eh, la, la Laguna Great Salt Lake ha tenido mucho enfoque por el mínimo histórico que ha tenido en su elevación. Aquí tenemos el brazo sur y el norte, que es el agua más verdosa y el agua más uh, rosada. Y tenemos esta verma de gestión adaptativa que controlan dos organismos en el Departamento de Recursos Naturales el de la División de Calidad del Agua y la División de eh, uh, Bosques junto con otras dependencias, por ejemplo, el Servicio Geológico de Estados Unidos, y hay varias OSCs, las industrias y las uh, empresas de extracción de minerales. Minerales, perdón. Si sí, cualquiera que tiene un interés invertido en conservar la salud de Great Salt Lake, representante en el panel, y ahí. Comentamos todas las distintas temáticas y ¿qué podemos hacer para ayudar a la laguna y mejorar sus sistemas. Y lo único que damos como control es esta herma o represa que, que tenemos que este año pasado le elevamos tres pies para que estuviera justo por debajo. De la superficie del agua, como ven aquí donde está el brazo de la excavadora, para permitir flujo hacia el sur y crear una salmuera profunda. Como ven en esta imagen del lado derecho, es una capa de salmuera con una profundidad alrededor de seis pies, es decir, al fondo de la laguna, y se genera una capa anóxica hipersalina. Estamos hablando de. 300 gramos por litro, sumamente salada, tiene que ver con la dinámica de nutrientes y modifica el sistema uh, primordialmente de manera negativa. Así que algo que teníamos que hacer en ese momento era elevar esa berma o esa represa para evitar esa agua para poco um, elevar demasiado la salida en la zona sur. Y de nuevo, después de elevarlo en julio del año pasado, hoy. Como vendrá izquierdo, así se ve el agua. Así que hemos podido eliminar esa capa profunda de salmuera, era nuestra meta. Y lo hicimos trabajando juntos entre las distintas dependencias. Algo más que surgió de ello fue que en Febrero comenzamos a notar que estaba ingresando mucha agua dulce al sistema que estaba flotando sobre la zona salina y que no se estaba entremezclando. Y eso iba a generar un problema porque. Teníamos salinidad récord, así que en febrero de 2023, el comité presentó la recomendación a Calidad del Agua y al otro organismo elevarlo cinco pies más para dividir las dos zonas de la bahía para que se vea uh, como ser del lado izquierdo inferior. Entonces, para salvar al la brazo sur, había que amputar previsionalmente el brazo norte para que esa agua quedara en el brazo sur, obligarla a mezclarse y que se redujera la salinidad. Y desde el punto de vista de fauna silvestre lo necesitábamos para que puedan reproducirse las artemias, porque de lo contrario no ocurriría. Con esa salinidad de 180 gramos por litro, estábamos en el ex límite superior que... Les permite un buen estado de salud. Así que eso era de preocupación para nosotros que no hubiera esa fuente de alimento para el zambullidor orejón este año. Era una de nuestras principales ocupaciones, Y hablamos con mucha gente que integra ese grupo y ese comité. De nuevo, la industria de la artemia o camarón de salmuera también estaba presente porque, lo contrario, se iba a perder su industria. También las empresas de extracción de minerales tenían preocupaciones por lo que necesitaba su industria, cómo les podría afectar, pero fue una de esas cosas en que trabajando juntos, pudimos verdaderamente definir una solución que beneficiara al sistema, al ecosistema, de tal forma que la mayoría de las personas lograran un buen resultado. Y una de las formas de hacerlo fue el utilizar este recurso. Que es el mapa hidrológico de Great Salt Lake que preparó el servicio Geológico de Estados Unidos el Centro de Recursos Hídricos y en particular y ellos a través de los distintos comités que existen en Great Salt Lake siempre hemos tenido el primero el prim, mismo problema de quién almacena la información los datos y dónde estarían y este mapa hídrico o Lake Hydro Mapper está disponible al público, centraliza la información y está disponible para todas las personas, sobre todo tomadores de decisiones. Aquí vemos la página principal. Es una herramienta muy útil. Solo voy a hablar de esto en un par de minutos porque ya alguien más había hablado de este. Y es fácil digerir la información. Este les muestra la línea punteada en azul, que es la situación actual en materia de la salud del sistema y el nivel de la laguna puedes comparar el nivel de la laguna versus salinidad otra herramienta que se utiliza muy cotidianamente son estas gráficas de uh, hidrológico al y algunos tienen datos que se remontan hasta fines del siglo XIX Así que es una herramienta muy útil para mucha gente. Estos son los enlaces para acudir a este portal. El superior es el Hydro Mapper, el mapa hídrico. Los otros dos enlaces son el del Departamento de Recursos Naturales de Utah. Y el último es el de nuestro ecosistema de la laguna Great Salt Lakes. Uh, espero que se haya entendido. Tratar de resumir 30 años de información en 15 minutos de presentación, pero aquí voy a estar para atender cualquiera de sus dudas en la medida de lo posible. Y de lo contrario, por favor visiten estos enlaces donde definitivamente obtendrán mayor información. Estuvo fantástico. Gracias, Kyle. Es un ecosistema singular, en realidad. Ah, noté ciertas similitudes entre las dos lagunas, pero también hay muchas diferencias. Así que un contraste interesante. Ahora vamos a iniciar con un diálogo entre los y las panelistas y me pregunto si alguno alguna de ustedes tiene una pregunta que quieran hacerle a sus colegas panelistas, entre ustedes tres. Bien, yo tengo una pregunta para Kyle, si me lo permiten. Y eh, 180, eh, el límite superior de esta Artemia. En materia de salinidad, ¿cuál es el inferior? En 180 es el umbral más alto que hemos visto en el brazo sur. 180 fue el más alto que vimos el año pasado y tuvo ciertos impactos en este uh, camarón de salmuera o Artemia. Tal vez pueda sobrevivir una salinidad un poquito superior y esa es una de las dificultades que tenemos hoy en día. La literatura no deja muy en claro cuál es el límite superior de salinidad. Para la Artemia o Camarón de Salmuera. Algo. hay que hablar de escala. Una cosa es que existan y otra es que sean viables comercialmente hablando. Así que ese límite superior es un poco debatible en ese sentido. Y en cuanto al límite inferior, tenemos la misma especie que tienen en la Bahía de San Francisco y la salinidad del mar uh, es más o menos la necesaria. Pueden desovar y reproducirse en agua dulce, pero no tan bien. 20-30 gramos por litro, pero 90 gramos por litro es óptimo. 90 gramos por litro es donde más contenta está el artemia. Una más, una pregunta más. ¿Qué software utiliza para gestión de datos? Creo, eh, para la penúltima diapositiva creo que presentó. Solo por curiosidad. En, en el Hydro en el mapa hidrico de Great Salt Lake. Sí. En eso lo integró el Servicio Geológico de Estados Unidos, así que desconozco qué software utilicen. Simplemente queríamos presentárselos, porque sé que en Laguna Salton tienen interés también en crear algún tipo de tablero virtual donde se reúna toda la información. Y nosotros yo con esto empezamos, y obviamente puede mejorarse. Todos los grupos con los que nos hablaron con los que hablamos nos dicen que esa es su principal inquietud. ¿Dónde está la información y cómo acceder a ella? Y también una inquietud entre personas interesadas en la Laguna Salton. Gracias. Tania, Kyle, tiene alguna pregunta para los otros panelistas? Solo quería comentar en materia de datos en Laguna Salton. Es algo que estamos contemplando en el programa de Laguna Salton tableros virtuales y parte del equipo de integración de ciencia está contratando a alguien que lleva a cabo integración de datos para crear una base de datos, una forma precisamente de auspiciar esa información y tener un marco para hacerlo. Y es uno de los segmentos en los que trabajamos en el plan de implementación de monitoreo o MIP. Y uh, se está contratando a alguien para crearlo. Bueno, me parece fantástico. Creo que la comunidad verdaderamente... Uh, os respondería mejor contando con más información como esa. Bueno, yo tengo una curiosidad y esta pregunta puede ser ya sea para Vivian o Tania. Hablaron de los distintos proyectos de restauración de hábitat y me gustaría y me encantó aprender un poquito más de estos proyectos el día de hoy. También observé mucha, labo, mucha obra en otras zonas que ustedes habían mencionado, sobre todo alrededor de la Bahía Red Hill Bay. Sé que son estrategias solo de reducción de la emisión del polvo, pero nos podría hablar de cómo funcionan, cómo mitigan la emisión de polvo. Eh, Podrían darnos alguna respuesta o es ajeno a su labor. Yo creo que es más cuestión para Vivian. Sí, definitivamente puedo hacer el intento. Hay varias técnicas que nos permiten prevenir la emisión de polvo. Uh, el, el, de la playa expuesta. Hay métodos, no diría pasivos, pero métodos que no exigen agua o vegetación. Se pueden generar pequeños surcos con montañitas de tierra de tres pies de alto, o pueden variar la altura, para básicamente reducir la velocidad neta del viento. Porque cuando tenemos un viento de mayor alta velocidad de mayor velocidad, se eleva el polvo. Pero si podemos reducir la velocidad del viento, lo que genera localmente, bueno, tiene dos funciones. La primera es que atrapa cualquier polvo que esté comenzando a emitirse, o arena, o lo que fuese, porque estaría siendo transportado. A en función de la velocidad del viento y en la medida que se reduce la velocidad del viento, se va asentando. Y este sedimento puede entonces transportarse en el sistema. Por lo general, vemos los sedimentos más finos en el área más externa y los más pesados, más gruesos están en la zona más cercana, que es donde tenemos las mayores velocidades. Y estas técnicas solo se pueden utilizar con cierto tipo de suelos. Se necesita un suelo bastante arcilloso para que se generen estos bloques a través de los surcos y montañitas y que evite que las partículas se suspendan en el aire y que tenga suficiente estabilidad. Si se establece en un entorno más arenoso, terminas creando más polvo porque no permanece. Y, y también... Hacemos... Pueden I mean, um, crear ciertos sur uh, surcos o barreras también para que sea más rugosa la superficie. Y también en ocasiones para... Restauración costera, si uno quiere que se muevan demasiado dunas o que eh, la vegetación permanezca dentro de un entorno de dunas, se puede hacer también con balas de paja. Lo hicimos cerca de la zona de la Casa Club y de Bombay Beach, porque en esas zonas también queremos proteger la vegetación que hemos sembrado. Y a través de estas pacas de paja, podemos además evitar que el polvo se vuelva objetivo, transportado por el aire. Y a largo plazo, uh, la idea es que se cuente con cubierta vegetal, como vemos hoy en el desierto natural por las lluvias de este invierno parado. Se ve pasado, se ve precioso. Estamos tratando de recrear ese entorno natural como final, como meta a largo plazo. Gracias. Qué interesante. Uh, ¿Por qué no permitimos una de las preguntas que nos hizo el público en el icono de Cuya? Tenemos una de Stephanie Postage que pregunta si el equipo de integración de ciencia ya se creó, si parte de su labor incluirá coordinarse con el resto de las dependencias responsables de recolección de datos y de gestión según se especifica en el plan de implementación de monitoreo o MIP. Excelente pregunta, Stephanie. Yo puedo intentar responderla. El equipo de integración de ciencia aún no se crea, se está creando apenas. Acabamos de contratar a algunas personas y estamos tratando de ubicar a otras personas y definir uh, quién sería más importante que se contrate primero. Y según el MIP, en el, el, para el monitoreo que se necesita hacer así que no se ha creado, pero está en proceso. Habrán visto por ahí algunos avisos a algunos actualmente para ciertos puestos de especialistas, y si tienen interés, los pueden ver en el portal de contratación del Estado de California. Pero, su papel. Ok. Parte de su papel, hay cierta obligación, de no hay total obligación, perdón, de coordinarnos con otras dependencias, pero es, lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque también hay ciertas limitantes en cuanto a ingreso a la laguna con lanzaderas de lanchas, etcétera. Cada quien está haciendo cosas distintas, así que para un, tener una mayor eficiencia y eficacia en nuestro uso de fondos eh, sería sumamente necesario coordinarnos con otras dependencias, por ejemplo, hacer de, el departamento de recursos Cívicos, el de pesca y fauna silvestre y otros, estamos colaborando a la vez para ser más eficientes y eficaces en nuestra labor. Espero que eso despeje su duda. Muy buena respuesta. Creo que verdaderamente aborda la pregunta que nos planteaban. Y algo que usted mencionó eh, en cuanto a compartir recursos, eso es algo que el equipo científico del de, equipo de trabajo de la Universidad de California, Riverside, en Laguna Salton, Uh, abordado que es difícil ingresar a la laguna para tomar muestras y tomar datos y es fantástico conocer que hay coordinación entre las dependencias y tal vez podamos definir formas de seguir integrando más recursos entre científicos para que todos y todas trabajemos juntos porque tenemos metas compartidas y el poder compartir entre nosotros y con el público todo lo que se aprenda sobre lo que está ocurriendo en la laguna sería importante. Sí, y eso exige cierta creatividad, ¿no? Porque... Si estás trabajando en calidad del agua en la zona norte, no hay una lanzadera de lanchas. Tienes que ingresar por la porte sur. así que hay que asegurarse de que se cuente con la... que se conozca la logística. Y también la cuestión de seguridad es importante. Así es, nos han atorado vehículos en ciertos materiales para poder lanzar las lanchas. Así que seguridad también es importante. Muy bien, pasemos a otra pregunta. Nos hicieron el icono de cuya preguntas y respuestas. Y, por cierto, esta es una pregunta bastante específica, pero creo que también es relacionada con algunas de las preguntas más generales que tenemos en este icono. Y la pregunta que voy a leer nos llega de Jenny Ross. Pero, por ejemplo, la de Don Billings, uh, las de Don Billings son temas similares. Jenny Ross pregunta si se ha realizado un análisis químico de los contaminantes presentes, los sedimentos en el fondo de la laguna que están utilizando. En el proyecto SSH para hábitat, para uh, islas de anidación y de descanso y otros propósitos, por ejemplo, uh, ver más para apoyar, uh, y en particular cuáles son las concentraciones de metales pesados, selenio y residuos de plaguicidas, entre ellos plaguicidas de legado como DDT. He solicitado esta información anteriormente y nunca he recibido una respuesta. Y hablamos de lo difícil que es tener un sitio centralizado para que la gente pueda acceder a toda la información con la que se cuenta. Dice que lo ha solicitado y que nunca ha recibido respuesta. Y habla específicamente de ciertos contaminantes. Y yo también me pregunto qué datos existen, pero su pregunta también aborda de manera general. que los sedimentos en la playa expuesta en la laguna Salton pudieran ser más tóxicos que en otras playas expuestas en otras lagunas. Así que no sé qué nos podrían responder. Bueno, ¿puedo hablar específicamente del proyecto de hábitat SSH? Y Vivian, si usted quiere iniciar con la respuesta, por favor, adelante. Bien. Uh, yo puedo iniciar. Sí, eh, yo también tengo algunas uh, dudas porque no soy el especialista, sobre todo en el ramo de salud. Pero, hicimos en el año 2011, cuando me integré al programa, mi primera pregunta fue precisamente, ¿con qué estamos trabajando? ¿no? Básicamente, tendemos a glorificar cómo se veía la Laguna Salto en los 60s, etc. Pero incluso en aquel entonces, la gente que lo visitaba se preguntaba de los influyentes de la laguna SAN. Uh, uh, por esos padecimientos que van generando. Uh, por ejemplo, mi hijo tiene asma y cuando voy al doctor a mí me parece que no tiene idea de por qué. Pero en fin, esto es algo personal. Pero en cuanto a sedimentos, recuerdo la solicitud Jenny, pero uh, del lado de gestión de datos hay ciertas problemáticas, pero le voy a clarificar lo que hemos hecho relacionado con el efluentes estamos analizando selenio y distintos compuestos por ejemplo de DDT pero esos no los detectamos o estuvieron en concentraciones muy diminutas ah, son residuos vestigiales Incluso en selenio encontramos 2.5 microgramos por litro. Es una concentración muy diminuta, pero sabemos el enorme impacto y efecto que puede tener incluso a menores concentraciones. Así que mi opinión importante es imaginarnos si es polvo. Tiene concentraciones así de bajas. No sé si sería lo mismo consumir un líquido con esas más con concentraciones. ¿Y cómo te afectaría en la salud? Por ejemplo, en el caso de polvo, mi hijo está en una situación muy distinta que yo. De nuevo, él padece asma. Um, en cuanto a nuestra sensibilidad al polvo. Pero hemos hecho cierta investigación, bueno, cierto monitoreo, debería decir, para ver con qué estamos trabajando. Pero fuera de selenio. No tuvimos nada a, que estuviera en concentraciones que pudiera a, 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 tener algún problema. Hay ciertas a, a, plaguicidas a, que a, pueden ser nocivos, pero que tienen, se adicionan muy rápidamente, cronológicamente hablando. A, entonces, estas sustancias químicas que pudieran ser muy nocivas a muy bajas concentraciones, de nuevo, no sé, porque sé que uh, y la concentración de algunos dos plaguicidas para poder matar todo un acuario es muy, muy diminuta, pero de nuevo se degrada muy rápidamente. Así que en cuanto a los componentes en el SSH y lo que estamos utilizando, la mayoría del sedimento se va a atrapar en la, nuestra cuenca de sedimentación, y tal vez ahí tengamos datos más interesantes en cuanto a los sedimentos que recolecten. Veremos. Pero una vez que los alimentos se van a flocular porque vamos a mezclar agua dulce con el agua salina de la laguna y entonces tendremos más compuestos con los que trabajar y el hábitat entonces debe tener mucho mejor calidad del agua. Materia de nutrientes. También hay distintas vías de, en cuanto a cómo se utilizan en distintas etapas de la cadena alimenticia por ejemplo una vez que se produzcan algas y, y microvertebrados, etcétera todo incidirá así que no, no consideramos todo como negativo la naturaleza recicla si algo puede utilizarse lo va a consumir así que todavía hay muchas dudas a despejar pero por supuesto todo dependerá de nuevo de uh, cómo se plantea la pregunta y para qué es y cuál es la meta y así que Sé que es una respuesta un poquito confusa, pero no. A lo que voy es que el hecho de que algo exista no necesariamente se congeló. Quiero decir, que sea algo malo. Y no me gusta usar esa palabra. Por ejemplo, en el caso de suelos, la respuesta es no, pero se vuelve disponible eventualmente. Bien, gracias Vivian. Y si pudiera agregar un poquito a esa respuesta, Jenny. Estamos colaborando con algunas otras dependencias en algunos de estos aspectos, como el de Selenio. Somos parte del, de eh, el, la labor de que está haciendo el Servicio Geológico de los Estados Unidos en materia de uh, protección del uh, rascón de Yuma. Espero que eso responda a parte de su pregunta. Um, uh, so chat, uh, Tenemos uh, otra pregunta en el chat uh, de Michael um, Coates. Um, eh, indica, me imagino que hay investigadores que están analizando los efectos en la salud de estos polvos, como por ejemplo asma, etcétera. ¿Hay forma de comunicarse con estos investigadores? Bien, mi grupo es parte del Grupo General de la Universidad de California, Riverside, el Grupo de Investigación de Disparidades en Salud, que funda, uh, que fondea, perdón, el Instituto Nacional de Ciencia. Estamos analizando precisamente estas exposiciones a polvo uh, cultivo de la Laguna Salton. Hemos ya publicado un par de estudios, pero en un par de extractos del polvo, es decir, filtramos los microorganismos, cualquier cosa de mayor dimensión y para tener pequeñas moléculas solamente estas que estos en algunas salta en sí pueden ocasionar um, o han ocasionado enfermedades inmunológicas en ratones pero lo que hemos podido publicar ha sido limitado pero seguimos trabajando en publicar más información al respecto así como analizar en mayor profundidad qué es lo que está ocasionándolo Voy a compartir mi correo electrónico. No sé si puedo hacerlo en el chat o tengo que estar en otro espacio, pero se lo comparto. Y también uh, pregunta a otra persona si los correos electrónicos de los panelistas se pueden compartir con el grupo. No sé qué opinen los y las panelistas al respecto. Parece que están asentando la cabeza. Muy bien. Así que trabajaremos con Michael y Pacific Institute para ponerlo uh, a su disposición. Ah. Michael, también, sí, lo vi, gracias por la respuesta. Teníamos una pregunta de Ryan Sinclair. Dice, en la laguna Salton, uh, y no voy a poder pronunciar ese nombre científico, dice Tricocorixa Verticalis Saltoni, que es una fuente importante de alimento para... aves, que son también conocidos como barqueros. Y, uh, antes coexiste, quiere saber si esto coexistía con la artemia? En los 80, la sanidad se desplomó a 60 gramos por litro, en esa misma zona del brazo sur durante esa era, porque hoy en la Laguna de Agua tenemos coríxidos o barqueros, es una enorme fuente de alimento. Es por eso que están en esa red alimenticia que les mostraba. Y es un lazo medio raro, porque por lo general somos un sistema de tres pasos. Tenemos el pitoplancton, tenemos uh, luego la artemia y luego uh, tenemos el zambullido orejón. El zambullido orejón se puede consumir directamente esta artemia o varón de salmuera, uh, pero también coríxidos o barqueros, pero. Uh, por lo general, hoy en día solo existen en la zona de agua dulce de la bahía. Interesante. Quiero estar consciente del tiempo que teníamos. Ya nos pasamos un poquito, pero todavía tenemos muchas preguntas, así que voy a seguir un poquito más antes de que cerremos la sesión. Ha sido una conversación bastante dinámica hasta ahora. La siguiente pregunta que quería plantear de Candace Youngberg y la voy a resumir un poquito, pero uh, hablo un poquito de los métodos de reducción de emisión de polvo y ella preguntaba con qué datos contamos y qué datos están disponibles o podrían estar disponibles sobre. Uh, las cantidades de polvo y qué tanta reducción están logrando los distintos proyectos en materia de emisión de polvo. Me parece una pregunta interesante. No sé, Vivian, si usted pueda responder esa pregunta. Mil disculpas. Estaba leyendo algunas de las preguntas para ver si las podía responder. Estaba resumiendo la pregunta que nos hace Candace Youngberg y no entré en algunos de los detalles que ella presenta. Es exactamente la que iba a responder. Entonces, ¿por qué no la responde en voz alta? Tenemos alrededor de 10 estaciones funcionales alrededor de la laguna Salton para monitoreo atmosférico. Hemos observado una reducción de hasta 98% de polvo emitido durante eventos de viento en la zona de la casa Club. También res, residentes cercanos nos han informado que observan menos polvo. Uh, es, fuera, sobre todo alrededor del área de sanitarios en la casa club. Es algo que agradece enormemente que han compartido con nuestros contratistas, así que ese sería un resultado positivo. Las, las de paja, lamentablemente algunas se retiran no se usan para otros fines, así que pudiera haber perdido parte de su eficiencia para la reducción de emisión de viento. Uh, no tenemos preocupaciones en materia, de uh, áreas de descanso. hemos visto uh, brotes de enfermedades por uso de las pacas o balas. Uh, uh, perforamos algunos puntos de exploración. En Bombay Beach no sabemos dónde proviene la fuente de agua. No, no, no hemos identificarlo. Y creemos que es por la falla, porque estamos... Uh, a un lado de la falla de San Andrés. Si consideramos que el agua que llega de la cuenca hidrológica básicamente se detiene hasta que se mueve en tercer y 800 pies la falla. Así que si buscásemos agua, probablemente tendríamos que hacerlo al otro lado de la falla. Una cuestión relacionada con su ubicación. En la zona de casa club o clubhouse tenemos un pozo de hasta 1200 galones por minuto. De nuevo no es agua dulce, pero definitivamente es acorde para el tipo de vegetación que queremos instalar. Pues a largo plazo en materia de monitoreo. Atmosférico, de nuevo, hemos visto mejoras importantes después del establecimiento de estas pacas. Uh, no fuimos los primeros en hacerlo. ¿no? Muchas veces aprovechamos uh, ciencia comprobada que ya se ha utilizado en otros lados. Tratamos de hacer, no hacer nada muy innovador. Sí tenemos ciertas cosas que son más bien de experimentación, pero no tantos, pero como ya se utilizaron en Laguna Owens, estas pacas, este tipo de pacas, ya teníamos cierta información al respecto. Y la labor de estas pacas es proteger a las plantas y controlar también la emisión de polvo para que eventualmente a futuro las plantas mismas, después de crecer, se conviertan en la protección contra emisión de polvo en la zona. Bien, gracias. Tania, ¿quería agregar algo? No, gracias. Creo que Vivian hizo una excelente labor. Yo también. Muy bien. Voy a elevar una última pregunta para Kyle. Nos llega de Tom Stafton y pregunta, anticipa que la berma que establecieron o instalaron en la conexión entre ambos brazos se reaperturará y per tal vez, volverse a cerrar. Um, no, bueno, la respuesta breve es sí. Es una herramienta adaptativa que podemos usar para, la podemos elevar, la podemos bajar, dependiendo de qué es lo que más beneficia al sistema. En la opinión de las autoridades estatales. Actualmente, como grupo, estamos trabajando en un plan de gestión adaptativa para esta verme y bajo qué condiciones la elevamos o la bajamos cuando la aperturamos, la cronología va a ser lo más importante. Así que la respuesta breve es sí, a futuro. Fantástico. Pues muchas gracias por nutrir el diálogo. Gracias a nuestros panelistas. Michael, volvemos con usted. Gracias. Y no sé si alguien tiene... Uh, comentarios finales, uh, podemos hacer una breve ronda con nuestros panelistas si tienen I mean, algo con que cerrar. That, uh, 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 parte, he visto algunas otras preguntas, uh, preguntas answered, y hay did ciertas did preguntas que no alcanzamos uh, a responder, pero so uh, tal vez podamos compartir nuestro correo electrónico para que nos puedan uh, hacer llegar nuestros correos electrónicos. El mío es muy fácil, es, pr primer nombre, eh, es mi nombre, apellido, arroba. Uh, Perdón, no o sé, sea, no, con el final. Eh, que Miguel, si me puede dirigir la pregunta a mí directamente, se le compartirán a uh, nuestros correos electrónicos. Muchas gracias por la oportunidad. Uh, agregar lo que mencionaba Vivian: parte, parte, www www.onci.ca. Sí, o sea, ahí pueden hacer preguntas y les podemos responder. También quería decir que. La laguna cambia constantemente. Cuando decimos que no se puede hacer ciertas cosas, que no podemos agregarle volúmenes de agua, esto o el otro, eso varía cronológicamente. Recordemos que entre los 60 a los 90, que fue cuando se dijo todo esto, no teníamos la tecnología que tenemos hoy. Así que el plan a largo plazo durante el estudio de factibilidad analizará algunas alternativas para ver qué nuevas alternativas tenemos. Así que siempre es dinámico, siempre cambiante, como decía Kyle. Lo que crees que está haciendo hoy, lo tienes que ir cambiando en la medida que vas avanzando, como con la berma que utilizan. Y es algo que verdaderamente tenemos que hacer. Y a mí personalmente me entusiasma enormemente que la comunidad nos apoye y que todos y todas ustedes estén aquí para escuchar la ciencia detrás de esto y nos permitan estos diálogos, porque sí es necesario tener muchas conversaciones para que esta conservación valga la pena. Gracias por la invitación y espero haber respondido a tantas preguntas como. Haya sido posible. Kyle, Fantástico, Kyle. ¿Tiene algunos uh, comentarios de cierre? Bueno, primero me sumo a lo que dijeron bien y Tania. Se trata de colaboración, así que si están entre el público y no consideran que su voz está representada, vayan a las reuniones, acérquense con esta gente. Eso nos ha funcionado a nosotros y esa es una de las dificultades para nosotros cuando trabajamos en dependencias, ¿no? Porque hacemos ciencia biológica y ciencia de fauna silvestre. Pero ahora estamos con, conversando de cómo incorporamos un dos ciencias sociales para acercarnos con el público y que el público se involucre. Así que ese sería mi mensaje final. Si no considera que se le está representando, acérquese con alguien para que le den un lugar en la mesa. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Kyle. Una última pregunta que se hizo que quería ver si alguien uh, pudiese uh, comentar nos pudieran dirigir algún tipo de recurso o resumen a uh, una pregunta que creo de Lee Lee Case que decía si alguien podría resumir las actividades de monitoreo actuales en la Laguna Salton. ¿Qué se está monitoreando? Es decir, niveles de agua, salinidad, calidad del agua, afluente, efluente, peces, invertebrados, etcétera. No sé si alguien podría resumirlo antes de retirarnos. Yo puedo hacer un intento y Tania tal vez puedas agregar lo propio. Lo que, lo que nos gustaría hacer y en lo que estamos trabajando, acabamos de reunirnos incluso del día de ayer en crear un tablero virtual donde se presenta un resumen de todo lo que se está monitoreando actualmente en la laguna Salton. Pero de nuevo, es el entorno biológico y físico de la laguna Salton. Uh, estamos haciendo ciertos análisis de selenio que, que mencionábamos brevemente. Uh, tuvimos ciertos problemas con el, la filtración en el sitio cuando comenzamos a hacerlo. Es que estamos tratando de refinar esos análisis para que sean precisos y que puedan verdaderamente informar uh, cuál es la problemática. Pero por supuesto, sí, salinidad y parámetros típicos de calidad del agua, etcétera, etcétera. Pero eso queremos tener este tablero virtual para que la gente pueda ver qué está ocurriendo en Laguna Salton y también qué está arrojando nuestro análisis actualmente. De nuevo, podemos hacer muchos análisis como. Uh, 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 Lee, posiblemente lo sabe, pero permite a Tania agregar también lo propio. Lee, excelente pregunta. ¿Por qué? qué? Es lo que está haciendo actualmente. Es parte de lo que nos preguntamos nosotros como parte del plan de trabajo, porque no todo. Eso lo está haciendo eh, nuestro organismo, Orman Society, Pacific Institute, las juntas regionales de calidad uh, del agua. Además, en nuestro plan de gestión de la Laguna Salto, no es SMP, uh, se están haciendo estudios de calidad del agua, de monitoreo de vientos, de calidad del aire, de afluentes que, que, que desembocan a, a la Laguna Salto, de a ciertas aves. Um, por ejemplo, la calidad de las especies en la zanja de intersección. Sería imposible resumirlo todo en una oración, porque no tengo la información frente de mí. Y además, porque hay mucho que se está haciendo. Y... Esperamos poder responder a todas las preguntas como parte del plan de implementación de monitoreo o MIP, MIP, para que todos y todas tengan esta información y para que exista de manera consistentemente, de manera transversal, para que todos podamos despejar las dudas que precisamente usted plantea. Muchas gracias por responder a esta. Uh, Pregunta un poquito tarde, fantástico, lo apreciamos y por último solo quiero agradecer nuevamente a nuestros increíbles panelistas y a todos y todas ustedes por sus increíbles preguntas para nutrir ese diálogo. Y ahora sí, volvamos con Michael. Gracias Emma por moderar el panel. Y le agradezco por su tiempo. Después de su primer día de clases, retirarse para venir aquí. No de nada. Agradecemos a tania a Vivian y también a Kyle por su tiempo y por tan robusta conversación sobre lo que está ocurriendo en la Laguna Salton, y las lecciones que podemos aprender de Great Salt Lake. Una de las cosas interesantes de Great Salt Lake es la presencia de una industria comercial, que tiene un interés invertido en la viabilidad de dicho lago. Tal vez existan ciertas oportunidades para aprender de ello y poder apalancarlo. Un, intereses financieros tal vez uh, podrían contemplarse en materia de litio en Laguna Salton. Uh, sobre nuestros seminarios web, todos ellos disponibles en el portal de Pacific Institute, pacinst.org, diagonal videos. Ahí podrán ver los, los anteriores de emisión de polvo, de calidad uh, del aire, recursos de aves, litio, salud pública. Así que les invito a reproducirlos. Y una vez que la grabación de este seminario web se publique, le envi enviaré un correo electrónico a todas las personas que se registraron para esto, así como los correos electrónicos de nuestras panelistas. Así que muchas gracias a todos y todas por participar. Por tan interesante conversación sobre el tema. Y nos vemos a futuro. Estoy seguro que habrá más seminarios web sobre la Laguna Salton, aunque ya no este año. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.